Hola. 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 ¿Aquí vive? Vengo. ¿Sí? Y es tu casa también. Gracias. Para almorzar ahorita con ese frijolito. ¿A qué se dedica? Pues campesino, mira. Ahorita voy a llevar otras vacas para ir al campo. ¿Y no nos quiere invitar? ¿Cómo no? ¿A qué hora se va? ¿Para dónde? Al campo. Ahorita me voy, pero a pie. ¿Por eso? ¿Vas? Sí. Allá a bordo la cartera me voy. Sí. Entre media hora. Dale. Nomás un café me voy a echar y ¡vámonos! San Antonio Tierras Blancas es una comunidad que se reubicó hace un poco más de 50 años. Esta comunidad se desprende de la población mayor que se llama Pamatácuaro. Se desprenden con la idea de defender su bosque, estar más cerca de sus terrenos boscosos y sus áreas de cultivo. Entonces esto se refunda a este pueblo, se traen sus trojes. Y ahora ya aquí a nosotros ya tenemos casi todas las casas donde vivimos, allí está ya el agua. Allá muy triste pues por el agua. Bueno, hay muchas cosas a destacar de San Antonio, pero una de ellas, y de hecho hay un estudio interesante de la parte, digamos, arquitectónica, que es una de las comunidades que todavía mantiene mucho el troje como forma de habitación, ¿no? Y esto ha estado haciendo que se hagan varios, que se sumen trabajos para ver si se declara o ya está en proceso una declaratoria de San Antonio como patrimonio vernáculo. Esta arquitectura de esta región hecha de madera corresponde precisamente a la respuesta al clima, ¿no? La madera como un material aislante, térmico, que aparte en su momento era de gran abundancia. Encontrar una comunidad que, bueno, la mayoría de su vivienda era todavía troje. La gente vestía su traje, hablaban su lengua, rodeado de las montañas. Sí, entrando llegas al pueblo y ya verás que lo primero que ves es, bueno, si te toca yo creo que la hora en que van los borregos a llevárselos allá al campo. Muchas veces son señoras con sombrero, para el sol yo creo. Y señoras que además pueden tener 40 años o así y se ven viejitas. Lo que más me encanta es que llegamos y había muchas flores en las casas. O sea,
sea, dentro de las casas, los jardines chiquitos, los patios chiquitos, llenos de flores, o en latas de chiles o de cosas, también flores. Y luego nos abrían su casa y su cocina. Y la cocina, por ejemplo, digo, pareciera que está hecha especialmente para que uno la visitara, porque todo lo tienen colgado por todos lados, limpio, y tienen jarritos, y tienen los platos, y tienen los vasos, y todo está limpio y ordenado alrededor. Hay pueblos purépecha, de identidad cultural purépecha, que incluso pueden ya no hablar purépecha o tener un mínimo porcentaje de hablantes de purépecha. Y San Antonio, más del 90% de la población es hablante de purépecha. Antonio, bueno, como todos los pueblos de la región, han sido pueblos atendidos por el Estado. En términos de programas de educación bilingüe, no es que esté absolutamente cubierta, pero comparado con otros grupos étnicos de la entidad, los purépecha en general están atendidos en términos de educación, por lo menos educación básica. Pues va más o menos bien. Lo que nosotros quisiéramos ahora sí, también invitar a los maestros que ahora sí traten, o que traten más, así que por si sí están estudiando bien, ¿no?, los chiquillos, pero que traten todavía dar más, mejor educación a los niños, que de hecho nos falta mucho. De hecho, nos sirve mucho el estudio cuando uno viaja para allá, para el otro lado, cuando va a la ciudad, nos sirve mucho, porque ahora sí aquí, de hecho hay gente todavía que no saben hablar español, no saben, no entienden nada, y no saben leer, no saben escribir. Cuando va en una ciudad, se pueden perder. En el pueblo de San Antonio hay escuelas de educación bilingüe, y estas escuelas tienen funcionamientos que son muy diversos, ¿no? Hay escuelas en donde la educación bilingüe se concentra en utilizar la lengua materna, en este caso el purépecha, para introducir a los niños al sistema de conocimientos de español, pero es solamente como... digamos, es un uso más instrumental, más de comunicación. ¿Te gusta mucho la escuela? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Leer y escribir y pasar en el pizarrón. ¿Qué te gustaría hacer cuando seas enfermera? Enfermera. ¿Por qué te gustaría ser enfermera? Para curar a los enfermos. ¡Sí! Son comunidades que también tienen un alto grado de rezago a nivel de salud, a nivel de educación. Los niños se tienen que trasladar a otras comunidades para atender a secundaria y preparatoria, pues a salir hasta el municipio de Los Reyes, hasta su cabecera municipal, ¿no? Escuela pues de la primaria, también contamos ya ahorita ya con la telesecundaria. También contábamos con educación preescolar inicial también. Sí. Ya varios están yendo y ahorita están unos en Morelia, están unos en Paracho, están unos en Uruapa. No estamos acostumbrados así salir afuera, pero ahora sí todo por ahí pierde el miedo y así estudia mejor, conoce más amistad, tiene más amistad, conoce más gente de afuera y estudian pues bien, sí. La educación es el único pues herencia que nadie los puede quitar, ahora sí que invitarlos que estudien. Cuando ya mandan los niños a la escuela, entonces otra vez lavar los trastes
y guardarlos bien, acomodarlos bien y otra vez hacer el aseo en la cocina. De leña por las mañanas y pues casi diario van, pero casi yo como no tengo mucho tiempo para andar en eso, pues ya yo voy nomás un día y corto por ahí poquita y ya traigo algo ya. De aquí me encargo ya poquito y seguir rajando ya poquito y ya ir ocupando. Sí. Las tortillas. Bueno, las tortillas, sí. ¿Listas? Gracias. ¿Eh? Ah. ¡Sí, padre! ¡Vale! ¿Pachia? ¿Me dejas? Años y la intención es esa, pues, de que los niños sean los propios en fabricar sus o realizar sus trabajos y que les sea interesante, pues, porque los trabajos que vienen en, por ejemplo, aquí manejo lo que es la receta, pues nos sirve mucho porque hay una base ya de cómo empezar, cómo iniciar el trabajo, cómo ir haciendo las correcciones, y ya lo que hacemos, pues, es contextualizar, pues ahora sí, tomar lo que es de aquí, pues, de San Antonio y y que el niño, pues, se motive. Por ejemplo, pues, ellos solo hacen esos trabajos, no, ya no les digan, no, así tienen que ir, o así tienen que ir. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Muy bien.
Yo ya no. ¿Hasta qué año estudiaste? En tercero de secundaria. Pues mantiene la casa mi mamá, pues yo me di cuenta que ella también no tenía dinero, pues, y por eso decidí ya no estudiar. Pues, así pues es por aquí. Ya no seguir estudiando y. Pero ya no te dan ganas de estudiar. No, sí. Sí me dan ganas de seguir estudiando. Pues. No, pues es que ahí puedo aprender todavía más. Sería pues enfermera, pero pues como mi mamá también vive sola, pues no creo que me pudiera dar dinero, que se necesita pues dinero. No, pues soy feliz pues con toda mi familia, aunque mi papá pues no está con nosotros, porque nos dejó desde chiquitas y por eso no pude ser mis sueños, pues, lo que yo quería hacer. Más que matriarcado, son formas de organización patrilocal. Y esto quiere decir que las mujeres son las que llegan a vivir a la casa del novio, ¿no? Las mujeres llegan, entonces los grupos familiares pierden mujeres, por decir de alguna manera, ¿no? Son dadores de mujeres y esas mujeres las integran los grupos familiares. Los novios ya ven más fácil de robar las novias. Sí. A ver, se la roban y luego... Pues ya se casan, ya como entre unos 2 meses que estén juntos ya. Me dijo que quería ser su esposa y le dije que lo pensara, pues. Y ya después lo pensé y le dije que sí. Y ya, no, pues me robó. Ya fui con él. Nada más 2 meses. Porque desde una semana luego fuimos al civil. Feliz porque pues voy a casar pues con el hombre pues que amo. A las 7 va a ser la misa a las 7 y al baile todo el día. Saliendo a la misa,
van a su a casa de su padrino, los casados, y le dan desayuno, pan, con chocolate. Toda la gente lo que anda, ahí prepara una mesa. Sí. ¿Y luego? Tomo mucha cerveza, mucha tequila. ¿Mucha tequila? No, los que quieren, los que no quieren, no. Luego, ahí se cambian, ¿no? Luego llegan ya en casa del novio, 11, 12, comer, chiripo, caldo, y tamalita corunda, hey, y cerveza. Más cerveza. Y más tequila. Todos cahuiches, ¿eh? Bailando. Hey. Y toca música, mucho, mucho música. El regalo le dan a su el novio. Ajá. Le dan ahí todos los parentescos el regalo. Hey. ¿Qué le regalan? Vos la ropita. Ajá. Ponchecitos, suéteres, chamarras, pantalones. Ajá.
zapatos, lo que quiera. Uh-huh. Mucho parentesco, vaya. Sí tiene ya, mira. Un chingo la ropa. Sí. Que se prepare la novia para que pueda morder el pastel. Las dos y las tres. Esa Diana. Otra vez un aplauso para la novia. Ya no conozco que a ver a qué sitio. Y las tres. Esa Diana para el novio que también va a probar el pastel de esta noche. Y al rato nos cuenta a ver a qué supe el pastel. Por ahí para que se animen también. Por acá nos piden una página más para... para su compadre Ismael Clark. Noche 2 de la noche termina ya. Fíjate. Y hemos visto, hemos seguido ahí la boda, las fiestas, los nietos, bueno, todas las fiestas de la comunidad también, desde las fiestas del kinder. Y eso es muy bonito porque realmente son fiestas muy de ellos. Y son cosas muy de ellos todavía. Y el ser uno parte nos hace, nos da a entender lo que nos aprecia, ¿no? Realmente. No, nunca pensé que me iba a casar, pues. Y pues ahora que estoy cumpliendo pues mis sueños, pues me siento feliz. O sea que estoy pues así contento, después pues, cuando me casé fue que ahora sí estrené el templo, ese fue yo el primero que me casé en ese templo que tenemos ahorita aquí en San Antonio. Ah, pues que estoy feliz pues con él. Que ojalá que no sé cuánto nos dure esta felicidad. Pues de hasta esa fecha pues estamos viviendo bien, bien felices, estamos bien. Desde que buenas cuando anzor en pawan pawan chang chupa compensar y jara. Hikuru no me pura, cuatro tux apiche, tu consuelito jimbocar y palabrich kushkia. Desde que buenas cuando anzor en pawan pawan chang chupa compensar y jara.
daruks male cumplir esperania male consueli e cari cumplir ches que a luego ni wat cochit male san pasiarinia avion catarinia yo tal guardana la pochatzimara Parais nira mi unia San Francisco, California, en Garches Candy. Jicoruno mi jura, cuatro toques a pichito, consuelito, jimo, carin, palabrish, cusquita. Traigo yo el carro, porque no hay dinero. Sí. Y no me gusta comprar, porque ¿sabes qué? Se va a voltear y me muero. No. Sí, por eso yo digo, mira. Yo me voy para Zamora a pasearme, pero me voy para Zamora a pasearme en la flecha, sí. Porque para que hartos moriramos, no yo solo. Que a ti picas voluntad y mucho ni hueque aquí. Huiste de niña tiro cuando es cuate, pico a llorar cucar. Intana cana por amale, rosita guandons. Cuarica y maricor y sarish. Que a cochas a cumplir el show. Que a ti picas voluntad y mucho ni hueque aquí. Shani san banderar para guandons cuaren. Kai marin korukin de min zita tache Kari tosto kirin in, skori nisho ni nari parin Kyo tipi kar bolon taki mo shoni wa kekin